Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el tercer programa que dedicamos al séptimo mandamiento. Después de un programa introductorio, habíamos comenzado en el anterior, en el apartado que tiene como título El destino universal y la propiedad privada de los bienes. Ya hemos puesto un poco las bases de este tema y ahora vamos a avanzar un poco más rápido. Es a partir del punto 2403. Dice así: el derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. Por lo tanto, en este punto 2403 hay que conjugar dos cosas. Hay que conjugar, como afirmamos, el destino universal de todos los bienes. Dios ha creado la tierra para otorgársela al conjunto de la humanidad, y el derecho a la propiedad privada. Y además dice este punto que eso del destino universal de los bienes, eso de que las cosas son de todos, que es un derecho primordial. Fíjate que dice que es primordial. Claro, no lo afirma, pero yo me atrevería a decir que de este punto del catecismo se deriva que la propiedad privada pues es menos primordial, o sea que es secundaria, pero también se afirma. Nosotros, sin embargo, solemos tener la cosa, la vemos al revés. Nos parece que lo primordial es la propiedad privada, lo mío. Y luego ya lo secundario. Lo secundario es pues el deber de solidaridad para los demás. En la medida en que me sobre, o esté de buen día, o esté un poco generoso, entonces ya mis bienes tienen también un destino para los demás. Generalmente nosotros le damos la vuelta a la tortilla. A lo que es primordial, le llamamos casi ir ya un poco para nota, ¿no? Como si esto fuese ya algo añadido. No, fijaros bien, hay que conjugar las dos cosas. El destino universal de los bienes, Dios creó el mundo para todos, y en este sentido todo es de todos, y el derecho a la propiedad privada. Es decir, que en esta situación en la que estamos, pues hay que la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada. Pero fijaros bien que ayer decíamos que es bastante obvio que la propiedad privada está afirmada por la doctrina cristiana en un contexto en el que, en el tránsito de esta vida, en esta peregrinación, en esta condición del reino de Dios realizado en la tierra, es un medio necesario la propiedad privada. Pero vamos, que en la vida eterna no habrá propiedad privada, En la vida eterna no habrá propiedad privada. O sea, a veces nosotros hacemos chistes y allí nos imaginamos el cielo, que uno está metido en un cuarto y otro está en el otro cuarto, como si este fuese mi sitio. O sea, esas son absurdeces, ¿no? En el cielo, contemplando a Dios, Dios será, podríamos decir, la heredad común de todos. En el cielo, ¿cuál es nuestra heredad? ¿Qué es lo que Dios te otorga como herencia en el cielo? Él mismo, su propia persona, la contemplación de Él. Y eso que es tu todo en el cielo, es al mismo el todo del otro. Sin dejar de ser el tuyo, pero es el del otro. Con lo cual, digamos que en el cielo no existe ese sentido de propiedad privada, de esto es mío, pero no es tuyo. No, eso en el cielo no existe. Por eso insisto, hay que conjugar las dos cosas en esta vida, pero destacando que, digamos, el derecho primordial, pues es el destino universal de los bienes. Y la propiedad privada pues no la afirma la doctrina cristiana como lo primordial, no, eso es como, digamos, lo secundario, lo transitorio. Mientras que estamos en esta vida, tenemos un derecho a la propiedad privada. O sea que,
siempre tener los principios claros, de qué es lo primordial y qué no es lo primordial, tener los principios claros es muy importante para luego vivir la vida en equilibrio. Si los principios están mal trazados, luego el edificio ya va torcido, es como la Torre de Pisa, ¿eh? Bueno, un paso más de cómo hacer, cómo vivir en esta convivencia entre el destino, o sea, equilibrio entre afirmar que todo es de todos, el destino universal de los bienes y al mismo tiempo el derecho a la propiedad privada. Para entender por qué la propiedad privada es necesaria en esta vida, pues baste afirmar y baste hacer una lectura de cuál ha sido el fracaso de los ideales socialistas, de los ideales socialistas que tenían un presupuesto en la negación de la propiedad privada. De alguna manera, los ideales socialistas, el comunismo, el marxismo, quiso hacer una especie de un proyecto de un paraíso, de un paraíso en la tierra. Es verdad que la mayor parte del marxismo vivió esos principios en un sentido antirreligioso, diciendo que la religión es el opio del pueblo, etcétera. Pero también ha habido intentos, digamos, de instaurar ese especie de comunismo o de negación de propiedad privada con un sentido también mesiánico o cuasi religioso, ¿no? Diciendo que, por lo tanto, tenemos que traer, para que instauremos aquí ese reino de Dios, tenemos que aquí, pues, vivir ya como si estuviésemos en el cielo sin propiedad privada, ¿no? ¿Y qué hay que decir? Bueno, pues lo que hay que decir es que a los hechos nos remitimos. O sea, la práctica ha demostrado que los sistemas socialistas y comunistas, etcétera, que negaban la propiedad privada, han resultado un fracaso muy grande, porque la ausencia de propiedad privada determinaba una falta de motivación muy grande en el hombre para su desarrollo. Y en el fondo terminaba por conllevar una negación de la dignidad del hombre. Lo que decíamos ayer, si tú no tienes nada, al final parece que no eres nada. Y además, cuando se subraya tanto eso de que aquí lo importante es lo comunitario y el partido y la empresa y no la persona, al final existe el riesgo de que la dignidad personal sea aplastada por algo que le llamamos lo comunitario, que en el fondo no es más que una ideología, que es el partido político, que es el sindicato, que es no sé qué y es no sé cuántos, ¿no? Por eso la experiencia nos dice algo muy claro. Han fracasado rotundamente, ¿no?, los ideales socialistas que negaban la propiedad privada, el socialismo real, para entendernos, ¿no? Ha fracasado plenamente porque la experiencia ha demostrado que la propiedad privada es un incentivo del todo necesario, ¿no?, para el desarrollo del hombre, para el desarrollo de sus facultades y para el respeto también de su propia dignidad. De lo contrario, en nombre de lo comunitario se acaban pisando los derechos de la persona. Y los países que hoy en día, pues, subsisten con el sistema comunista, sobre todo China, etcétera, sin embargo, subsiste en ellos, permanece, ¿no?, continúa el sistema comunista, pero han adoptado una economía de mercado, vamos, total y absoluta. Ahora mismo en China, aunque se mantenga un régimen comunista, es un régimen comunista en otros aspectos, ¿no? Pero sin embargo, su economía es totalmente una economía de mercado. O sea, que eso ha fracasado rotundamente. Decir también que el caso, que creo que lo conté en una ocasión en el programa, pero bueno, el caso de Israel, sabéis que en Israel también, pues, que cuando el sionismo comenzó ese retorno a Israel para que los judíos de la diáspora volviesen a aquel lugar, muchos de ellos se fueron organizando en las famosas cooperativas llamadas los kibbutz. Unas cooperativas que eran una especie de mezcla de sionismo, pero también con una visión socialista de compartir todos los bienes, ¿no?, y compartirlo, vamos, con un sistema muy estricto, que hasta incluso había una educación comunitaria para todos los hijos, etcétera, en la que los padres no tenían el derecho a la educación directa, sino que era la comunidad, el kibbutz, la que marcaba las pautas de educación de los hijos, etcétera. Bueno, todo eso ha sido un fracaso también, ha sido un fracaso. Hoy en día, cuando uno va a visitar Israel y visita estos kibbutz, estas cooperativas que existen, pues comprueban, le cuentan la historia de cómo han tenido que, bueno, pues hacer una transformación interna hacia un sistema
de mercado, capitalista, como queréis llamarlo, porque aquello no funcionaba, aquello era un desastre, y todos los jóvenes querían irse de allí, ¿eh? Mientras que hubo una situación de guerra, pues bueno, parece que aquello servía, pero después ya no servía, eso ha fracasado. Curiosamente, las únicas cooperativas de estas comunitarias que han subsistido y que permanecen en su originalidad de que no se introduzca, ¿no?, la propiedad privada, etcétera, son los kibbutz religiosos, ¿eh? Porque los primeros kibbutz, las primeras cooperativas, eran más bien de sistema comunista agnóstico, ¿eh? Pero sin embargo, las pocas que han subsistido son los nuevos kibbutz, las nuevas cooperativas que se han hecho, pero con un sistema no socialista, sino religioso. En el fondo, pues lo que nosotros tenemos en la vida religiosa, hablando claro. Aquí lo que se ha demostrado es que ese ideal de que todo es de todos únicamente ha subsistido en la vida religiosa. Y esto es una pequeña demostración de esa afirmación que hacíamos antes, ¿no? De que en el fondo eso de que todo es de todos, eso es un ideal eterno, es un ideal del cielo. Y la vida religiosa lo que hace es adelantar, ¿eh?, en parte, aunque de una manera imperfecta, pero es como un adelanto escatológico de lo que Dios nos reserva para la siguiente vida, ¿eh? Es así, ¿eh? Entonces, por eso la vida religiosa vive ese compartirlo todo y no tener nada propio. Bueno. Por lo tanto, digamos, fracaso evidente, o sea, la historia también nos ha dado una lección, ¿no? La lección de ese fracaso de pretender llevar el paraíso a la tierra con esa negación de la propiedad privada, el sistema comunista, o incluso también otros sistemas que, aunque no sean explícitamente comunistas, han fracasado de comunas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué peligro existe? El peligro del rebote, porque aquí funcionamos así, en la historia, a veces cuando reaccionamos de una cosa vamos a la contraria, ¿no? Y existe un peligro de rebote, una reacción desmedida, capitalista, de un capitalismo salvaje, en el que no se introduzcan medidas correctoras sociales, pues frente a un capitalismo que parece que entonces viene a decir, bueno, aquí viva el capitalismo, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el contexto hispanoamericano, en el que pues muchas guerrillas comunistas intentaron también hacerse con el poder, etcétera, pues también hubo movimientos en los que, como contraste, como respuesta, respondían enfatizando tanto la propiedad privada que justifican lo injustificable, ¿no? Ciertos latifundios y ciertas cosas que dicen, no, madre mía, a ver si, claro, es que tenemos que tener mucho cuidado en que las reacciones a un error no nos lleven, ¿no?, a un error contrario, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haber visto la propaganda de un grupo hispanoamericano que era muy anticomunista, que ponía como los valores supremos, ¿no? Los valores supremos ponía Dios, familia y propiedad. Y yo decía, hombre, Dios evidente, el primero, ¿no? Familia, muy bien, el segundo, ¿no? Pero el tercero, propiedad. Y dice, un poco exagerado, ¿no? Dentro de una tríada de tus valores principales, evidente que ponemos a Dios el principio, el primero, ¿no? Familia, el segundo, pero la propiedad es el tercero. No, esto no es una reacción desmedida, una jerarquía de valores elaborada en un contexto de reacción frente al comunismo y que puede estar llevando a hacer de la propiedad privada un absoluto, siendo así que lo que la doctrina cristiana dice es que lo prioritario, lo primordial, es el destino universal de todos los bienes, y que la propiedad privada hay que afirmarla, pero hay que afirmarla de una manera no tan primordial, sino como algo, transitorio, camino en esta transición hacia la vida eterna, ¿eh? Bueno, por eso es importante que afirmemos todos los principios, pero de una manera equilibrada, que es lo que nos suele costar, ¿eh? Es lo que nos suele costar. También decir otra cosa, y es que dentro de este rebote, esto de ir de un extremo al otro al que me refiero, ¿no? Claro, del sistema comunista, etcétera, que ha caído por su propio peso, ¿no? Quizás hemos rebotado a un sistema capitalista en el que estamos viendo actualmente, en el contexto de la crisis económica, estamos viendo muchas fragilidades, porque el sistema capitalista hasta nos cuesta entenderlo, porque no únicamente preserva ese legítimo derecho a los bienes,
a los bienes reales, ¿no? Sino que también a veces disocia los bienes reales de unos bienes, podríamos decir, un tanto ficticios, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo hasta se están hablando de activos que son más ficticios que reales. O sea, resulta que igual en un banco, en una compañía, en una financiera, hay una serie de activos, pero que luego resulta que esos activos son más ficticios que reales. Luego son números en un ordenador, no responden a unos bienes concretos, ¿no? Entonces, también el capitalismo tiene muchos riesgos. Tiene una especie de una posibilidad de inflar una realidad que luego la pinchas y está vacía por dentro, ¿no? Luego, ojo también, por lo tanto, con canonizar, ¿eh?, así este sistema nuestro capitalista, que no, pues la Iglesia, su doctrina social es prudente, y lo que está ocurriendo actualmente también desenmascara muchas falsidades del sistema capitalista, ¿eh? Aquí estamos viendo que hay muchos bienes que son más ficticios que reales. Y hay un problema muy grave, y es que el capitalismo ha disociado el dinero de los bienes reales concretos que representa. Es como si, claro, nosotros siempre el dinero lo hemos entendido como algo que, a cambio de lo cual, representa unos bienes concretos, ¿no? Ahora resulta que el dinero acaba siendo un concepto que es un número metido en un ordenador, pero que detrás de él no hay nada, ¿eh? O sea, y esto es un peligro. O sea, el capitalismo tiene muchas trampas. Tiene muchas trampas, ¿no? Y vamos a decir que no es que la Iglesia, la doctrina social católica, no es que proponga una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. No, la Iglesia no se mete en eso. No es su función, no es nuestra labor la de buscar sistemas económicos. La Iglesia no está para eso. Algunos piensan eso, ¿no? La Iglesia propone una vía intermedia entre el comunismo y el capitalismo. No, esa no es nuestra función. Pero que sí tenemos también que, desde nuestra visión humanitaria, igual que denunciamos, ¿no?, pues la falsedad del sistema comunista, que ha conllevado la falta de respeto de la dignidad de la persona y la falta de su motivación, también hay que denunciar, pues, que el capitalismo, cuando no es equilibrado y cuando no es también compensado con medidas sociales, ¿no?, pues bueno, pues conlleva una serie de desequilibrios que estamos viendo ahora mismo como los estamos pagando, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos, pasamos al punto 2404, hablando del tema de la propiedad privada y el sentido común de los bienes, el destino común de los bienes, perdón. Dice aquí: el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia, para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Bueno, aquí me quedo en un término que es, vamos, a mí me llama la atención, es impresionante: administrador de la providencia. Nosotros tenemos una propiedad privada, pero tenemos que entender que hemos recibido con esa propiedad privada una vocación a ser administrador de la providencia divina. Es que es un tema muy, muy, muy iluminador, ¿eh? El punto 307 se nos ofrece como punto de apoyo para iluminar más qué significa esto de ser administrador de la providencia. Y ese punto dice: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente de su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Bueno, sigue después, pero lo vamos a dejar aquí. Es decir, se está aquí insistiendo en una cosa. A veces la palabra providencia nosotros la solemos entender como una especie de destino ciego, ¿no? La providencia es algo que no controlas, ¿eh? Mira, ha sido providencial, pues resulta que casi es como imprevisible. Nosotros, por la palabra providencial, entendemos incorrectamente algo imprevisible.
por ejemplo, ¿no? Decimos, fíjate, ha ocurrido tal cosa, pues murió esa persona y providencialmente apareció otro, ¿no? O sea, algo como que tú, pues una especie de carambola, ¿no? Y allí providencialmente ocurrió. Bien, es verdad que Dios dirige los hilos de la historia y que, por lo tanto, por encima de lo que el hombre es capaz de controlar y de dirigir, ¿no? Dios dirige esos hilos de la historia, es la providencia. Bien, sí, de acuerdo. Pero no exclusivamente. La providencia no solo hay que identificarla como lo imprevisible, sino que también lo frecuente, incluso podríamos decir lo más frecuente, es que Dios desarrolle su providencia a través de causas segundas, o sea, a través de medios humanos. Entonces, eso es lo lógico. Nosotros no podemos estar esperando a que Dios desarrolle su providencia él directamente, sino sirviéndose de nosotros, ¿no? Es decir, eso que tantas veces hemos hecho en nuestras oraciones, que Jesús nos dice, necesito de tus manos para acariciar las llagas del herido, necesito tu lengua para defender al que es injustamente atacado, necesito tu sonrisa para consolar al desamparado y necesito, pues yo qué sé, ¿no?, los latidos de tu corazón para dar calor de vida al que agoniza. Es decir, esa es la providencia de Dios. No identifiquemos providencia como algo en lo que yo soy espectador y es algo que acontece sin el concurso del hombre. No, señor. No, señor. Por eso, aquí este punto del catecismo nos llama a nosotros administradores de la providencia de Dios. Y, por ejemplo, tan providencia que alguien pues se quede, que por ejemplo que un pobre está enfermo, necesita un médico, no tiene dinero para ir al médico y se encuentra con una persona con un alma caritativa que le lleva a un hospital y le paga sus gastos, tan providencia es eso como que estemos enfermos y tengamos una seguridad social con la cual vamos al médico y tenemos la sanidad pagada. ¿Qué ocurre? A nosotros nos parece mucho más providencial lo primero. Porque claro, como nos veíamos desamparados, como nos veíamos, viene esa persona que te lleva al médico y tú no podías pagarlo y lo ves providencial totalmente, ¿no? Y ahí parece que tocas la providencia, ¿no? Parece que es imposible negarla. Pero en el segundo caso, como tenías una seguridad social que además tenías derecho a ella, porque está en los estatutos, y si no yo me quejo y les llevo a juicio, ¿no? Claro, entonces parece que no lo ves tan providencial. Pero ojo, eso es un error. Todo es providencial. No únicamente ese acto caritativo que te ha sacado de un apuro, que estabas con la soga al cuello, también es providencial el que haya recibido esta ayuda mediante un sistema legal, pues que es justo, equitativo, distributivo, etcétera. Por lo tanto, el hombre está llamado a colaborar con la providencia. Colaborar con la providencia, primero haciendo unas leyes justas, que permiten también que los bienes sean distribuidos, ¿no? Una seguridad social es una colaboración con la providencia de Dios para que los bienes sean distribuidos. Y mi deber de justicia y de solidaridad y de caridad es otra colaboración con la providencia para que también los bienes lleguen a quienes tienen que llegar. Dios desde toda la eternidad ha pensado en mí, ha pensado en esa ley justa, para distribuir por la seguridad social los bienes, pero también ha pensado en mí para que yo pues tenga la distribución de mis bienes, y desde toda la eternidad, y de alguna manera, yo puedo frustrar la providencia de Dios, la frustro. O sea, Dios, el que es eterno, ha querido depender de nosotros, de nuestra respuesta, para que su providencia sea fecunda, o la podemos frustrar, ojo. Bueno, pues esto es una afirmación. Luego dice este punto que estamos comentando, que tenemos que ser administradores de la providencia conscientemente. O sea, es decir, uno puede colaborar con la providencia consciente o inconscientemente. Muchas colaboraciones que tenemos con Dios son inconscientes. Mira, yo hago el bien y no me he puesto ni siquiera a pensar por qué lo estoy haciendo. Y estoy colaborando con Dios. Mira, el ideal es que hagas eso, pero siendo consciente. El ideal es que te des cuenta que te estás dejando, cuando haces el bien,
te estás dejando mover por el Espíritu Santo, que eres un instrumento de la providencia. Este punto, por supuesto que también, pues muchas veces, el hecho de que seamos instrumentos de la providencia y lo seamos inconscientemente sin darnos cuenta, eso no quiere decir que esté mal hecho, en absoluto, ¿no? Pero el hombre es un ser libre, Dios lo ha creado, pues para que a diferencia de los animales o del reino vegetal, que colabora con la providencia de Dios sin ser consciente de nada, nosotros colaboremos con la providencia de Dios gozándolo y amando y siendo instrumento suyo de una manera activa, etcétera. Es importante. Esto también forma parte de la vocación, de nuestra vocación a la solidaridad, de por qué Dios ha querido hacer de nosotros partícipes de ese destino universal de todos los bienes, para que no seamos como piedras o como árboles, no, que nosotros participemos consciente y libremente de la providencia de Dios, que bajo sus alas quiere acoger a todos sus hijos. Es algo tan importante, ¿no? Este aspecto es algo importantísimo y nos está como introduciendo en la obra de Dios. Esto forma parte de ese creced, multiplicaos, dominad la tierra. Es como si dijese, mira, yo soy Padre Providente. Yo no únicamente me limité a crear el mundo, sino que lo gobierno en mi providencia, ¿no? Bueno, pero un gobierno necesita pues poner en un sitio capitanes o sargentos o embajadores. Bueno, pues yo quiero también que tú formes parte de ese gobierno providencial de la tierra. Como veis, nosotros que tenemos esa tendencia a hacer una visión así corta de, bueno, yo lo mío, a mí que me dejen de líos. No, el Señor te quiere introducir en el misterio de que seas corresponsable con la creación. Igual que también estamos llamados a ser corredentores. O sea, yo soy corresponsable con la creación. Decíamos cuando explicamos el quinto y sexto mandamiento que también nosotros somos concreadores con Dios, ¿no? El hombre y la mujer colaboran con Dios en la creación. Bueno, pues también colaboran con Dios en la providencia de cuidar el mundo. Y hay que intentar hacerlo explícita y conscientemente. Igual que también somos partícipes de la corredención con nuestros sufrimientos y con ofrecidos junto con el sacrificio de Cristo, redimimos el mundo en Cristo, ¿no? Y ofreciendo nuestra vida en Cristo, somos corredentores. Bueno, pues también estamos siendo, dice aquí, administradores de la providencia. Todo esto, la utilización de esta forma y con este espíritu de los bienes, crea un estilo en que nuestra utilización de los bienes materiales tiene que ser transparente y no opaca. Quiero decir que, claro, si obramos de esta manera, obramos de una manera transparente, que quien ve cómo utilizamos los bienes enseguida piensa en el Padre Providente que me está cuidando. Sin embargo, si tenemos una utilización de los bienes olvidándonos del destino universal de ellos y olvidándonos de que somos administradores de la providencia, pues actuamos de una manera opaca. Es decir, la gente lo que ve en nosotros es a lo suyo, a defender sus intereses. No traslucimos para nada al Padre Providente que nos ha enviado detrás nuestro. O sea, es una responsabilidad que la manera de actuar en nuestra vida sea transparente, que revele al Dios Padre Providente y que no sea opaca. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2405. Vamos avanzando para concluir hoy este apartado sobre el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Dice aquí, los bienes de producción materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche el mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo, al pobre. O sea que este punto nos hace una pequeña división entre bienes de producción y bienes de consumo. Por bienes de producción se entiende aquellos, por ejemplo, que son unas tierras, unas fábricas, o profesiones, o artes, o sea,
y bienes de consumo, pues, pues evidentemente son pues, cosas que uno gasta pues, para su uso, para su uso, pues para su diversión, para etcétera, lo que fuere, ¿no? Bienes de producción y bienes de uso. Los bienes de producción también aquí los dividen en materiales o inmateriales. Materiales, pues, en el caso de tierras y fábricas. Y bienes de producción inmateriales, pues son las artes, las profesiones. Uno tiene, pues, por ejemplo, la capacidad de ser un buen médico, o lo que sea, ¿no? Bueno, pues después de haber hecho esta división, bienes de producción y bienes de uso o de consumo, ¿qué dice, qué orientación moral da por unos y por otros? Bueno, pues por los bienes de producción lo que dice es que hay que hacerlos producir. Por eso se llaman de producción, hay que hacerlos producir. Hay que hacerlos fecundos. El pecado puede estar en estos casos en que uno, pues mira, por no meterse en líos o lo que sea, pues coge y dice yo no voy a arriesgar, que ya tengo suficiente para vivir, y como yo tengo suficiente, pues mira, yo cojo y esto lo dejo al mínimo, lo dejo produciendo al mínimo o nada, ¿no? Para poder comer yo, y ahí lo dejo enterrado. Es como el entierro de los talentos, ¿no? De los cuales nos habla el Evangelio. Y esto, lógicamente, es contrario a la moral cristiana. Y ojo, que no estamos libres aquí nadie de este tema, que, por ejemplo, aquí podríamos decir, vamos a ver, y ¿hasta qué punto, por ejemplo, es moral el que uno tenga unas tierras que pudiesen ser muy productivas y, mira, pues por no meterse en líos, en vez de arrendarlas y en vez de ver que alguien pudiese tener trabajo, puede tener trabajo, prefiero no arrendárselas a nadie, así no tengo líos y ya está, ¿no? O tengo también unos pisos, pero mira, prefiero no alquilarlos, porque si los alquilo luego igual te los estropean tal, esto, lo otro, pam, pam, y los dejo sin tal. Oh, madre mía, tampoco quiero, no me atrevería yo, pues a hacer una afirmación de que sea inmoral tener un piso sin alquilar, ¿no? Pero vamos a ver, pero eso tiene que ser objeto de reflexión moral. Puede haber causas, motivos concretos, es que luego viene mi hijo y claro, puede ser más complicado. Bien, vale, o sea, puede haber causas que lo expliquen, ¿no? Y pues tendrá que haber un discernimiento, igual también uno tiene que pedir un consejo moral a un sacerdote, lo que sea. Bien, pero por lo menos cuestionárselo, o sea, y tomarse en serio este tema. Tomarse en serio este tema porque eso de que los bienes de producción los dejemos enterrados, ¿no? Pues genera que nosotros dejamos de ser el instrumento de la providencia que debiéramos de ser. Dios esperaba de nosotros que fuésemos instrumento de su providencia para hacer el bien. Entonces, por ejemplo, en una capacidad empresarial que tiene una persona que podía ser más emprendedor, que podía hacer esto, lo otro y tal, ¿no? Y mira, pues dice, si total, si me han dejado una herencia y con esto puedo comer, pues mira, si casi es mejor no expandir la empresa, porque si la expandes luego te metes en más líos y luego tienes unos quebraderos de cabeza, vamos a lo cómodo que ya tenemos para comer y beber. Explico, o sea, ahí hay una mentalidad segurola, entre comillas, con perdón de la broma para quien se apellide segurola, hay una mentalidad segurola que no es cristiana. No es cristiana, o sea, el Señor nos ha dado unos bienes para hacerlos producir, para hacerlos fecundos, ¿no? Y podemos pecar por el argumento de no arriesgar. Ya tengo suficiente. Porque no solo para ti. Es que, claro, si solo para ti, pero que te estás olvidando que eso Dios te lo había dado con un destino universal. Con un destino universal, ¿no? Luego, cuando uno ve también la necesidad del mundo, habrá que decir, métete en líos, entre comillas, ¿no? Métete en líos, es decir, que el Señor te ha dado ese don. O si te ha dado ese don y puedes producir bienes de riqueza para otros, no puedes tener esa mentalidad. Y en segundo lugar, no es en cuanto a los bienes de producción. Y en cuanto a los bienes de consumo, ¿qué consejo se da? Bueno, el de la templanza. Bueno, pues que tenemos que consumir con templanza, que no es vivir para consumir. Y porque claro, tenemos hoy en día una espiral que se vive, no se consume para vivir, sino es que se crean necesidades totalmente artificiales, ¿no? Y entonces, claro, como no se cultive la virtud de la templanza, que la virtud de la templanza casi es uno de esos términos que ha desaparecido de nuestro lenguaje. Lo de templanza hoy en día suena pues a no ser ni frío ni caliente, o sea, no suena nada más, ¿no?
Bueno, pero la templanza es la virtud moral cristiana que modera la atracción de los placeres y que procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Luego hay que ser templado, es decir, voy a usar de las cosas en la medida en que las necesite. Y si uno no es templado, si no sabe también decirse que no a muchos caprichos, si uno ha caído en esa especie de esclavitud de eso que veo, eso que quiero, eso que se me pasa por la vista, ya está, hasta que no lo tenga no descanso, si uno no cultiva la virtud de la templanza, seguro que está pecando en la utilización de los bienes, porque no reservará la parte importante que tiene que reservar, como dice aquí, al pobre, al enfermo, al huésped, no la va a reservar, porque todo lo necesita él, porque no tiene templanza, no tiene dominio de sí mismo, ¿eh? Luego, como veis, aquí el catecismo sí es que es una maravilla, porque en el fondo es que da unos consejos prácticos y evidentes y está subrayando lo que es de sentido común, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a los bienes de producción, pues evidentemente hay que hacerlos producir, como su propio nombre indica, con generosidad, con magnanimidad, con visión de futuro y con visión de no solo lo que necesito yo, sino que el Señor me ha pedido que sea administrador de su providencia. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuánta riqueza podemos crear y a cuántas? O sea, el que un empresario, por ejemplo, tenga el gozo de decir qué bien he podido llegar a más familias, ¿no? Hay más familias que han podido tener un puesto de trabajo. El que un empresario tenga esa perspectiva de gozar haciendo el bien a las familias, eso es una maravilla. Es una vocación maravillosa. Que disfrute con eso, ¿no? De cuántas familias he podido, tal, ¿no? Seguro que tendrá tentaciones, porque igual su tentación es: este año he conseguido que los beneficios lleguen a... Un momento. Si tu alegría tiene que ser la de decir: he conseguido expandir esta riqueza y que llegue a más personas, que llegue a tal, en condiciones más dignas. Y en segundo lugar, bienes de uso, de consumo, ¿no? Usando con austeridad, que es otro de los nombres, ¿eh?, que tenemos que los cristianos sentirnos orgullosos de pronunciar, ¿no? Ser austeros para poder ser más generosos, porque el administrador de la providencia tiene que ser austero, por definición, porque Dios, las formas en las que Él se ha revelado han sido formas de sencillez y austeridad. Y pasamos al último punto, el 2406, con él terminamos este apartado de destino universal y propiedad privada de los bienes. Dice: la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Bueno, un punto, vamos a ver, que es sencillo, por eso también le reservo poco tiempo para el comentario, pero que aunque sea sencillo el comentario, vais a ver que esto tiene mucha tela, ¿eh? Es decir, evidentemente el mercado... me refiero, pues, si la economía de mercado tiene sus propias leyes internas que lo autorregulan, ¿no? Pero bueno, y suelen decir, pues, que un intervencionismo excesivo es malo, o sea, hay que dejar, pues, por ejemplo, no es prudente, pues, que haya un intervencionismo de los estados que artificialmente asignan un precio a las cosas que no es real. Eso tarde o temprano se viene abajo, ¿no? Cuando se dice: vamos a poner un precio artificial a esto, al otro, sí, ya. Eso puede ser políticamente, puede ser muy pues atractivo, ¿eh?, porque así gano unas elecciones, pero estoy creando una economía irreal, que es asignando precios a las cosas que no tienen, por arriba, por debajo. Lo lógico es que respetemos también las leyes de mercado, sin un intervencionismo excesivo. Pero eso no quiere decir, fijaros bien, eso no quiere decir que podamos, o sea, que no haya que buscar un equilibrio también, que no sea necesario una cierta intervención. Es necesaria una cierta intervención en la economía de mercado para que no sufran los más débiles. El hecho de que estemos ahora mismo en una economía globalizada en la que estornudan, con perdón del ejemplo, ¿no?, se estornuda en la bolsa de Nueva York y cogen pulmonía los pobres de del tercer mundo, porque ha estornudado la bolsa de Nueva York, pues lógicamente, si esto es así y estamos viendo que es así, entonces eso supone que tiene que haber una intervención en la que los más pobres y humildes sean protegidos.
así de claro, ¿no? Y las intervenciones que tiene que haber por parte, que dice que tienen derecho y deber, ¿no?, por parte de la autoridad política, tienen que estar siempre pensando en los más débiles, ¿no? Porque en esta especie de crisis económicas, pues uno, evidentemente, los que más van a padecer son los más débiles, ¿no? Hay un tema del que no me atrevo a hablar en detalle porque me falta la preparación y los criterios de discernimiento, etcétera, pero un tema que es muy delicado es esto que hemos visto, ¿no?, en esta crisis financiera tan grave, ¿no?, que se ha producido, y esta solución que los países capitalistas han adoptado de una manera mayoritaria, pues tanto en Estados Unidos como en Europa, como en España, como prácticamente casi todos los sistemas capitalistas, esta solución que se ha adoptado de salir de la crisis, porque se ha descubierto que los bancos, no muchos bancos, muchas financieras, tenían un montón de activos que se llaman contaminados, que no eran reales, etcétera, ¿no? Y entonces, este salir de la crisis inyectando miles, ¿no?, decenas de miles de millones de euros del dinero público, del dinero de todos, ¿no?, para salvar algunos bancos que habían actuado de una manera deshonesta, digo yo, esto no es un problema moral muy grave. Vamos a ver, ¿cómo es posible que todo el mundo demos por bueno el que el dinero público de todos sea utilizado para salvar a unos determinados bancos, etcétera? Bueno, esto es normal. La verdad es que la Conferencia Episcopal Alemana, especialmente, ha llevado a cabo, o está haciéndolo todavía, algunas reflexiones morales sobre este tema, denunciando también el que en otras muchas ocasiones, pues cuando existen crisis, no se utiliza el dinero público, el dinero común de todos, para salvar a ciertas personas que están en crisis, ¿no? Y parece que para el sistema financiero sí. Bueno, habrá motivos, habrá causas de que si no se salva el sistema financiero se puede crear una inseguridad que luego vaya en detrimento de todo el mundo. Bien, es posible que haya, seguro, ¿no?, que la cosa es mucho más complicada de lo que yo estoy expresando aquí, seguro. Por eso yo digo yo que quiero ser prudente y parco en la manera de expresarme. Pero también hay un problema moral aquí, y muy serio. Por eso aquí dice que la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular y de intervenir, pero cómo hacerlo, y con qué delicadeza hacerlo, y con qué criterio hacerlo, no precisamente salvando al que estaba más seguro, ¿no?, sino salvando al más débil, al más débil. Y creo que todo esto también es un reto muy grande, ¿no? Un reto muy grande en el que, como vemos, bueno, pues el fracaso estrepitoso del comunismo quizás ahora nos genera otra serie de riesgos, ¿no? Otra serie de riesgos, viendo también que este sistema capitalista, en el fondo, le faltan unas bases éticas, le faltan unas bases morales, sin las cuales hacen de la economía algo verdaderamente débil y peligroso, y que puede llegar a ser enemigo del hombre precisamente por no haberlo sustentado en unas bases éticas y morales. Lo dejamos aquí. Hemos querido hoy explicar estos puntos con los que concluimos el apartado El destino universal y la propiedad privada de los bienes. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección, y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, por favor. Soy María, de Asturias. Adelante. Mire, quería preguntarle si las confesiones comunitarias son válidas. Vamos a ver. La pregunta del oyente habla de un término. Vamos a ver. Las confesiones comunitarias pueden ser hechas de dos maneras. Confesión comunitaria con absolución individual y confesión comunitaria con absolución colectiva. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. Sí, yo vivía en un pueblo mío, se les hacía así, como dice usted. Pero aquí, ahora donde vine a vivir, pues solo son sin salir a confesar ni eso, lo que no quiera. Tampoco y aquí ahora todos van a un pueblo porque las hacen así. Y en vale. El pueblo que hubo confesiones, no fue nadie. Ya le contesto ahora mismo. Gracias. Vamos a ver, si de lo que estamos hablando es de una confesión comunitaria sin confesión personal, con una absolución colectiva, hay que decir que la Iglesia reserva ese caso exclusivamente para una situación en la que no haya la posibilidad de escuchar personalmente las confesiones de esas personas. Y claro, usted dice, pues ese no es el caso de mi pueblo, porque esas personas se podrían confesar en su pueblo y si reciben una confesión colectiva, una absolución colectiva, bueno, pues entonces, si es así, hay que decir que es ilícita esa celebración. Es ilícita porque no se dan las condiciones que pide la Iglesia para administrar una absolución colectiva. Es ilícita, el párroco está obrando incorrectamente y tiene una responsabilidad grave de administrar mal la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia, e incluso existe el grave riesgo de que se reciba el sacramento no solo ilícitamente, sino inválidamente, porque para que sea válido, para que sea válida una absolución colectiva, hace falta que quien la reciba tenga la intención de, en cuanto que pueda, en cuanto que tenga la posibilidad de confesarse con un sacerdote, irse a confesar con él de sus pecados graves, ¿no? Con lo cual esa forma incorrecta de administración de ilícita corre el riesgo también de provocar que claro, no será culpa del penitente, pero igual en la medida en que tiene conciencia que debía ser hecha de otra manera y lo hace así, etcétera, puede ser también no solo ilícito, sino inválido. ¿Cuál es el resumen? Pues que tenemos que ser humildes. Y creo que es muy importante la administración de los sacramentos, entender que nos han sido dados, que nosotros no inventamos los sacramentos. Es un principio de humildad básico, ¿no? Yo no voy a cambiar los sacramentos y no los voy a adaptar a lo que yo entiendo que tiene que ser más adecuado. Vamos a ver, seamos un poco más humildes, que la disciplina sacramental de la Iglesia pues tiene todo un recorrido en el que nosotros tenemos que ser administradores, ¿no? No dueños de ella. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por atenderme. En relación con lo que estaba hablando, me viene a la mente este versículo, este mandamiento del Señor que dice, no os afanéis, mirad los lirios del campo, mirad los pájaros del cielo que nos siembran y tal. Entonces siempre me ha parecido este versículo un poco no muy correcto, en cuanto que estoy más de acuerdo con lo que usted decía, que el dinero hay que ponerlo a producir para ayudar a otros, que somos administradores. Entonces, ¿cómo relacionamos una cosa con la otra? Una cosa es afanarse, de acuerdo, pero tampoco nos podemos tumbar ahí a la Bartola, y porque si todo el mundo hiciéramos eso, pues a ver, me gustaría escucharle su opinión. Bien, yo creo que los dos factores hay que conjugarlos, ¿no? Y dice, y no os agobiéis por qué vestiréis o cómo comeréis, no os agobiéis por esto, no os afanéis por esto, otro, no, bueno. ¿Y cómo conjugar esto? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que por mucho que seamos responsables y pongamos nuestros dones, nuestras cualidades, nuestros talentos a producir, etcétera, etcétera, después de haber hecho todo lo que está en nuestra mano, todavía nos podemos seguir agobiando. ¿Explico? O sea, por eso aquí está la máxima famosa de San Ignacio. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y luego espera y confía en Dios como si solo dependiesen de Él. Porque el hecho es que muchas veces hacemos las cosas y después de haber hecho ya lo que había que hacer, seguimos agobiándonos. Y es muy importante aprender a descansar y a poner las cosas en manos de Dios. Es muy importante. Porque es verdad que tenemos que ser instrumentos activos, pero luego el aprender a descansar en Dios, en el fondo, esto último, el hacerlo o no hacerlo, acaba determinando que yo crea o no crea en la providencia. Vamos a ver, porque es que si yo soy instrumento de la providencia y he hecho lo que tengo que hacer, a descansar, vale ya, ponlo en manos de Dios. De lo contrario,
si yo, después de haber hecho lo que he hecho, sigo agobiándome, me sigo agobiando y me sigo agobiando, es que yo no creo en la providencia, pienso que yo soy el salvador del mundo. Y como pienso que soy el salvador del mundo, no sé descansar, me sigo agobiando. Pero yo no soy el salvador del mundo, soy instrumento de la providencia de Dios. De aquí que el llamar o no llamar, perdón, que el aprender a descansar o no saber descansar es muy importante. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchaba. Mire, yo quería preguntarle sobre esto de los diezmos que se dan en algunos sitios de la iglesia, que hay veces que ves que lo necesitan a lo mejor gente de tu familia o amigos que tienes alrededor, y entonces el darlo pues te supone a ti una falta de libertad, porque claro, no puedes, si das a un lado no puedes dar a otro. Entonces, ¿qué obligación y dar explicaciones a veces de esto también va contra la intimidad, me supongo, de tu familia? ¿Qué me aconseja? Gracias. Bueno, la verdad es que igual me falta un poco así de más de datos o de concreción para entender un poco dónde está su conflicto, ¿no? Pero claro, yo creo que esos conflictos, yo le diría a usted que obre con libertad. O sea, quiere decir que buscando el bien y no el cómo me perciben o cómo me miran, qué dirán, si pienso... Es decir, yo creo que debe usted de priorizar, es decir, a ver, ¿dónde veo yo más necesidad? Eso es lo principal. Y lo secundario es que, claro, es que este, si le ayudo a este, el otro pensará de mí, qué tal y cual. Bueno, vamos a ser lo primero, a ser libres a la hora de ejercer el bien, ¿eh? Si estamos demasiado condicionados por decir, claro, es que si le doy a este, también el otro igual le sienta mal, le tengo que dar al otro y al otro. No, prioricemos el ser instrumentos de Dios para llegar al más necesitado. Luego, si conviene dar alguna explicación a alguien para que no se escandalice o no interprete mal las cosas, pues igual debe de hacerlo. Es verdad también que igual dice, sí, pero tampoco puedo estar yo contando cosas del otro porque sería hablar de su intimidad. Pues es verdad, ¿eh? Igual tiene usted forzosamente que correr el riesgo de ser malinterpretada. Pero es que hacer las cosas para que todo el mundo hable bien de mí y todo el mundo... Es que es imposible. Es imposible, ¿eh? Hay que priorizar el bien objetivo que realizamos, viendo si también puede ser prudente dar alguna explicación para que alguno no se escandalice. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Monseñor, sí. Esto, nosotros es que tenemos un piso que lo hemos alquilado en 4 ocasiones. 2 nos lo han dejado muy bien y los otros 2 un desastre. Hacer obra y todo. Bueno, esto, y tenemos también un apartamento en la playa que mi marido y yo no usamos. Y es grande, tiene 4 habitaciones y dos baños. Yo, esto, me parte el alma cuando veo en invierno que hace frío, que llueve y que hay gente que duerme en la calle. Yo no lo he consultado con mi marido, pero en verano va mi hija y las nenas. Yo no sé si falto de no introducirlos allí en el apartamento. Ya. Bueno, yo le entiendo perfectamente un poco en su problema de conciencia, porque y además es bueno que tengamos estos problemas de conciencia. Vamos a ver, ¿sabe? O sea, yo ojalá, ¿no? Ojalá también nos cuestionásemos muchas cosas todo el mundo. Vamos a ver, ¿no? ¿Y cómo compaginarlo con la medida de prudencia? Pues también yo entiendo que no es tan fácil compaginarlo, ¿no? Que igual en un momento determinado pues hay que hablar con algunas personas en un lugar determinado que puedan hacerles mediadores, etcétera. Pero lo que está claro es que si, por ejemplo, si se pusiesen todos los pisos que en España están sin utilizar, se pusiesen todos en alquiler, bajarían mucho los alquileres, sería más fácil el acceso a la vivienda. Muchas personas que están agobiadas, ¿no? Agobiadas con sus hipotecas, se sentirían aliviadas. O sea, es decir, que el hecho de que nosotros pongamos nuestros bienes, los hagamos producir, incluso fíjese, le digo hacerlo producir, pues nos puede ayudar, ¿no? ¿Cómo concretar esto? Pues lógicamente usted tiene que hablar con su marido,
y tiene también que ver la situación concreta y la manera de poder también un bien que pone al servicio de los demás, pues tener una cierta garantía de que sea respetado. Bueno, háblelo con él. Igual también pueden buscar alguna persona en el lugar que pueda hacer de mediadora, ¿eh?, para que el respeto de esos bienes esté garantizado. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.